sueño tengo, de verdad. No sé, voy a refrescar un poco la cara y tal. Lo malo es que, no sé, tengo la sensación de que olvido algo. ¿Qué olvido? No sé. Por cierto, ¿qué día es hoy? No sé, no me acuerdo qué día es hoy. Bueno, creo que con refrescarme la cara servirá y ver el día que es. Bueno, ahora iré si eso miraré el móvil. A ver qué día es y demás. Estará sin tiempo. A ver, un poco la cara. Sí. No. Hostia. ¿Qué cabeza tengo, loco? Que hoy es mi cumpleaños. Ahora tiene todo sentido, por eso mi madre me dijo los otros días que ya queda poco. Y por eso mis colegas me estaban diciendo también cosas similares de fiestas. Ah, todo tiene sentido. Joder, mi subnormalidad no tiene límites, de verdad. Es como ahora me acabo de dar cuenta, me acabo de acordar ahora que es mi cumpleaños el día mismo día. Joder. ¿Y ahora qué hago? Fiesta, fiesta, toma, de puta madre, fiesta. Hostia, si no tengo nada organizado. Vaya. Qué putadón. ¿Qué podría ser? Conozco una persona. Sí, esa chica era muy bizarra y ha estado en muchas fiestas. Podría ayudarme. Puede conocer a alguien que me pueda ayudar en ahora mismo. En tan poco tiempo no me da tiempo a organizar nada. Al menos sin ayuda. La llamaré. Sí, la llamaré. Pomelo, te necesito. Pomelo, te explicaré brevemente la situación. Hola, ¿qué pasa? Me pillas ahora mismo un poco ocupado. Consiste en que hoy es mi cumpleaños. Gracias. Consiste en eso, que es mi cumpleaños y pues que no tengo nada organizado. Entiendo, vale. Sí, vale, es que soy subnormal, ¿vale? Y no he organizado nada. Sí, debería haberlo planificado un poco antes. Sí, lo sé, pero es que no me he acordado. Soy yo así. Era para preguntarte si sabías, ya que tú eres muy bizarra y demás, si sabías de algo, alguien para que me ayude. Yo creo que te puedo recomendar algo. Yo conozco de un truco, bueno, más bien es un ritual, que si lo haces puedes invocar a un extraño ser y seguramente te pueda ayudar, la verdad. ¿Sí? ¿Conoces a eso? ¿Alguien? ¿Cómo? ¿El mago de la li qué? ¿El mago de la litrona? ¿Qué es eso? ¿Sería un ritual? Joder. Bueno, explícame a ver qué tal. Total, no pierdo nada. De nada. Bueno, venga. Hasta luego. Ay, por cierto, tengo algo que decirte. Tú a mí me debes dinero. Y no estamos hablando de poco. Me debes 100 euros en concreto. Sí. Sí, la. Sí. Sí. Vale. Sí que. Sí, joder, que sí, que te debo dinero. Sí, que lo sé que te debo dinero. Vale, venga, venga, hasta luego. Llamas a una persona y se acuerda de que le debes dinero. Bueno, ¿qué más me queda hacer? Haz el ritual que me ha explicado. Vamos a ver, total, no pierdo nada. Que me ha colgado, será hijo de puta. Vale. Pues según me explicó esta por teléfono, tengo que abrir una lata de marca barata, de cerveza de mierda, y decir qué era lo ritual extraño que me dijo. ¿Qué era, qué era? Ah, sí. Por favor, que algún alma caritativa se tome esa cerveza porque no tengo ganas de tomármela, la verdad. Está demasiado mala para tomármela. Solo que algún alma caritativa se la tome a cambio de algo. Valiente ritual, no sirve. No funciona. Valiente puta mierda. Cómo no, me ha timado. Joder. ¿Qué cojones eres tú? ¡Hola! Soy el payaso de la litrona. Vengo aquí para concederte un deseo por esa puta mierda de cerveza. ¿Qué cojones eres tú? Te entrego eso. ¿Qué cojones? ¡Coño! ¿Un puto maletín de mierda? ¿Esto arreglará mi problema? ¿Qué coño? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde coño se ha ido?
Joder. Bueno, lo abriré. Tampoco. ¿Qué más tengo que perder? Vale, abriré el maletín este extraño que me ha dado el payaso, ese justiciero, un cervecero, como cojones se diga. Joder. ¿Qué cojones? ¿Qué coño es esta mierda? Una botella de Jagger. Cajitas. Una tablet. Y instrucciones. ¿Qué cojones? Tiene hasta su instrucción y demás. Pues vaya. Bueno, voy a mirar lo que tiene. Vale, tengo aquí la caja y voy a, como bien he dicho, voy a examinarla cuidadosamente. Antes de beberse esa bebida milagrosa, lea las siguientes instrucciones. Se referirá a mi bebida milagrosa esta botellita. Pone, esto es Jagger Master. No sé por qué pone bebida milagrosa. Bueno, si pone aquí bebida milagrosa, será bebida milagrosa. No sé, tampoco soy yo quien para cuestionar las instrucciones de una caja extraña que me ha entregado un gilipollas con qué máscara. Dicho gilipollas se desvaneció. Bien. En fin. Ve el contenido de la cajita. Se referirá al contenido de esta cajita. Con esto. Mira, algo. Vaya. Un pendrive. Ay, una nota. Postdata, no es un pendrive, puto inculto. Es un aparato mágico para ver un enlace y solucionar tus problemas. Vale, no sé qué cojones es, pero lo veré. Lo veré y lo pondré en la televisión, ya que es un pendrive al fin y al cabo. Lo dejaré en la cajita metido. Vamos a ver. Segundo, utilizar el aparato. Sí, el aparato que tienes en la mano. Vale, eso es una tablet, no es un aparato. Es una tablet de toda la vida. No sé, habrá algo dentro, no sé, cosas nazis o algo. No tengo ni idea. Ahora lo veré. Y por último, deja de leer esto y ponte a hacer lo que te he dicho. Puto vago. Vaya. No me esperaba eso. Y también hay otra cajita más que nos explica el contenido de esta cajita. Porque vamos a ver, he pillado lo del Jagger, lo de la cajita del pendrive y el aparato. Pero no explica la cajita la otra. Bueno, no sé. En fin, empezaré viendo el pendrive. Aunque okay, el aparato mágico, como dicen todos, ¿vale? Empezaré viendo ese aparato. Digamos. Sin que para eso necesito la televisión o un, no sé, un ordenador mismo. Así que lo probaré ahora en el ordenador. Iré a probar. Vale, antes de bajar a ver lo que hay en el PEN, voy a seguir cotillando, ¿vale? Porque es como, quiero saber lo que tiene la tablet esta y la otra cajita. Que me tomaré el regalo cuando lo haga todo. Lo mejor de este vídeo es que no os estáis dando cuenta, bueno, seguramente, pero el cambio de vestuario. De una camiseta de antes, ahora el estilo de otra vez la gorra así impuesta. Ahí grande. Bueno, voy a mirar el contenido de estas cosas. No sé para qué viene esta tabla. Vale. Pone unas. No sé qué es esto, de verdad. Pone unas extrañas palabras por la cara. No entiendo. Puto. Te explico las instrucciones para utilizar este aparato mágico. Primero debes coger y meterme en la aplicación. ¿Vale? Es una aplicación de tías para pillar tías. Hostia, será para la fiesta, ¿no? Para pillar tías de puta madre, ¿no? No sé. De lujo, loco. Wow. ¿Vale? Solo tengo que compartir mi ubicación y de puta madre. Lo comparto. ¡Wow! Ya hay biches para la fiesta. Oh, the fucking mother. Vale, también hay más cosas aquí. Hay una lista de invitados, de gente y demás. Hostia, está bastante guay. Es como, sale mi amigo Diego, que ya estáis hartos de verlo en el canal. Nikita, el DJ Nikita. Ismael Senpai. Y Marco. Joder, sale una pilísima de amigos míos, ¿vale? De colegas, de toda la vida. Es como, hostia, es la hostia. Buen aparato mágico. Vale, ¿cómo puedo invitarlos directamente? Ah, sí, hay una opción que es directamente invitar a todos.
¿Vale? Se ha mandado un mensaje para esta noche a las 10 hay fiesta. ¿Vale? De puta madre, este aparato es la hostia, ¿vale? Lo que está aquí metido. Voy a dejarlo aquí guardado. Lo que quiero mirar es qué hay en esta cajita, ¿vale? Porque me queda mirar esto de lo que es esta cajita y mirar lo que es el pendrive. Será la cajita. Voy a mirarlo. Vale. Voy a mirar la cajita. ¿Pandones? No entiendo. A ver, obviamente es una fiesta, pero plan. Para que me ponen alguna nota. Ah, hay una nota aquí atrás. Vale, estos son condones por si pillas cacho, campeón, que ojalá. Porque tienes que rezar mucho para poder pillar cacho con esa cara de gilipollas que tienes. Vale, dejaré de leer esta carta porque me estás deprimiendo, que te cagas. Así que nada, pues tengo aquí todo esto leído. Ya he mirado toda la caja. Bueno, he mirado todo, ¿vale? Y me queda mirar el pendrive y tomarme la bebida milagrosa. Como los cojones lo llamen. Bueno, vamos a ir a mirar el pendrive para conseguir la fiesta más bizarra de la historia. Vale. Bueno, pues voy a ver. Voy a ver lo que ocurre. Veamos qué sale. ¡Oh! ¡Hola! ¡Bienvenido! Veo que has encontrado el pendrive. Bueno, veo que te han dado el pendrive porque solo lo distribuye el payaso de la litrona. Sí, es uno de nuestros organizadores. Ese y de la review. Pero ahora mismo no estamos trabajando con él debido a problemas de caninos. Yo soy el doctor. Bueno, mejor no demos nombres, que la policía me está buscando últimamente, así que mejor no dar nombres. Soy el doctor a secas. O me pueden llamar señor doctor, ¿vale? Aquí vengo a explicar a este joven que esté viendo el vídeo, a quien cojones esté viendo el vídeo, me da suda el rabo. Vengo aquí a explicar la teoría de las fiestas bizarras con mi lápiz improvisadamente que cogí de mí. Vale, la teoría de las fiestas bizarras es muy sencilla. Si cumples todos estos requisitos, o bien acabarás muerto en una cuneta, la policía te perseguirá, te encerrará, o tratarás de follar esa noche y pillarás cacho. ¿Qué tres factores principales pueden pasar? Vale, empezaré. La distancia igual a la raíz cuadrada de pene más el alcohol dividido entre infinito. Vale, siempre alcohol es infinito, siempre. Dividido entre el porcentaje de las tías que van a asistir a dicha fiesta. Esperemos que sean bastantes. Porque ya sabemos, más 50 tíos, perdón, 5 tíos, equivalencia a 10 tías, ¿vale? Y de esas 5 tías, 5 bichos. 5, y que otros 5 decentes. Vamos a ser realistas, ¿vale? Igual al alcohol menos la pasta que te gastes en esta mierda. Igual a partido, en plan, igual cortado, ¿sí? A la locura por las 0 ganas que tengas de irte a casa. Más la cara de borracho que lleves en ese momento. Igual a la hora, el tiempo, más o tarde, una equivalencia de una hora, dividido, partido, entre el número de potas que eches a lo largo de una hora. Más la música incrementada, igual a muerte segura. Si sigues todos estos requisitos, serás la mayor fiesta bizarrada de la puta historia, ¿vale? ¿De acuerdo? Así que tienes que tener en cuenta eso, de seguir todos estos requisitos. Si te saltas alguno o improvisas de alguna manera, te irá mal. No mojarás esta noche. Bueno, aunque tampoco vas a mojar mucho. En plan, mira tu cara. Si no estuvieses viendo este vídeo de mierda, cualquier persona normal no estaría viendo este vídeo de mierda, ¿no? Pues eso. Que eso ha sido todo, chicos. Chicos, no sé qué cojones veis esto. Me da igual, vale, me da igual. Yo cobro igual. Así que ahora tienes que coger y beberte tu botella de mini de Jagger, ¿vale? La que hay. Bueno, no es Jagger, es bebida energética. Aunque ponga Jagger, no es Jagger, es bebida energética. Te la bebes del tirón después de hacer los siguientes requisitos de la mierda de lista que han dejado en el maletín. Sí, también lo he visto, maletín. Mientras tanto, yo me quedaré aquí con mi botellita de agua milagrosa. Sí, esta es más bonita. Y espero que te vaya bien o no, me la suda la polla, simplemente es. Espero que te vaya bien, supongo. Y cualquier duda no vengas a preguntarme a mí, que no entiendo una mierda. Y no me has visto nada. Venga, hasta luego. La clave también para una fiesta bizarra es el alcohol. Es muy esencial en una fiesta bizarra. Si no tienes alcohol, no puedes hacer nada interesantemente en condiciones.
¿Ves? Como este arsenal. Este es el requisito básico, principal que se debe tener en una fiesta bizarra. Si tienes esto, este alcohol, si tienes esta, es la clave, ¿vale? Esto es la clave. Es una manera de potenciar y animar todo el ambiente. Yo en mi cuarto de nuevo, ¿vale? Voy a tomarme la bebida energética, o supuestamente como se quiera decir. Joder, huele pecha. No sé, a ver. Sé qué cojones huele esta mierda. Bueno. No tengo nada que perder, ¿no? Pues eso, a la fiesta bizarra. A ver cómo sobrevivo. Oh. Joder, esta mierda es buena. Hostia. Estoy un poco mareado. Hostia. Joder. Es buena esta mierda. Técnicamente, ahora mismo es cuando la fiesta está solucionada porque al haber visto todo el vídeo y todo lo que he hecho, se supone que debe ser la mayor. Uf, estoy un poco mareado. Mierda. Joder, ¿qué cojones? ¿Qué cojones? Bueno, estoy un poco mareado, así que creo que me echaré un rato o algo, no sé. No, creo que no me voy a poder echar un rato. Tengo que seguir la fiesta en 5 minutos y yo sigo haciendo el día de gilipollas con toda una cosa y otra. Creo que me estoy mareando un poco. Uf. Y así fue como este joven descubrió la clave y entró en una etapa de alcoholismo extremo. Espero que os haya gustado este vídeo, dejar un buen like y nos vemos en los siguientes vídeos. Ni falta que diga que si no estáis suscrito, que lo hagáis. Ese es un nuevo contenido que voy a subir a partir de ahora. Y venga, hasta luego.